el Parque Regional de la Sierra de la Pila alberga en sus más de 8.000 hectáreas una variada e interesante fauna que realza el valor de este espacio natural. La variedad y contraste de ambientes naturales contribuye a incrementar la diversidad animal que habita en la sierra. La combinación de bosques, roquedos, espartales, ramblas y terrenos cultivados ofrece al visitante una alta probabilidad de observar un buen número de especies animales. Entre las especies más emblemáticas destaca el grupo de las aves rapaces, que exhiben su majestuosidad y belleza por los diferentes tipos de hábitats de la sierra. Algunos de sus representantes, aunque desafiantes y esquivos, pueden ser fáciles de observar, bien por su gran tamaño, como el águila real, bien por sus potentes gritos, aumentados por el eco de los roquedos, caso del halcón peregrino. También el águila culebrera, de plumaje claro y amplias alas, engalana los cielos azules de primavera y verano, antes de regresar a sus cuarteles de invierno en África. Sus vuelos circulares le permiten descubrir la presencia de alguna culebra que sirva de alimento a su único pollo. Más difíciles de observar son otras rapaces forestales, como el gavilán, de hábitos silenciosos y reservados, que lo convierten en un verdadero fantasma del bosque. El azor, de aspecto muy similar al gavilán, pero de mayor tamaño, es aún más raro, ya que se trata de una de las especies más amenazadas de la fauna murciana. Con algo de paciencia, si nos situamos al atardecer en alguno de los magníficos miradores del parque, podremos empezar a disfrutar de los sonidos y la presencia de la fauna que ha hecho de la noche su estilo de vida. Entre sus representantes más característicos figuran las rapaces nocturnas. Así, en las noches primaverales, no será difícil reconocer el penetrante reclamo del cárabo, aunque muy probablemente la oscuridad de la noche nos prive de su observación. Con las luces del día, se renuevan paulatinamente los sonidos del bosque, que ahora se componen de un incesante coro de trinos. Carboneros, piquituertos y mitos son algunas de las numerosas especies de pajarillos que pululan incansablemente entre las ramas. También podemos observar el agateador, que trepa por los troncos de los pinos en busca de los pequeños insectos de los que se alimenta. Otras especies, sin embargo, ejercen su dominio entre la vegetación arbustiva, como las currucas y el petirrojo, este último en los meses de invierno. Además, todos estos pequeños pájaros comparten su hábitat con otras aves de mayor tamaño, como palomas torcaces y arrendajos. Los bosques del parque cuentan también con una amplia variedad de mamíferos, aunque su observación resulta complicada. Además de la ardilla, encontraremos aquí al jabalí, así como diversas especies de roedores y murciélagos. Entre los carnívoros, el zorro es la especie más común, pero también están presentes otras más raras, como la jineta y el gato montés. Si exploramos las zonas más bajas de la sierra, encontraremos áreas abiertas que albergan un grupo heterogéneo e interesante de especies animales. Perdices, conejos y varias especies de reptiles habitan estos campos, en apariencia estériles, contribuyendo notablemente a incrementar la biodiversidad de la sierra. Las ramblas de la Pila constituyen otro interesante ecosistema. Los taludes margosos son el lugar elegido por los exóticos y coloridos abejarucos para excavar sus nidos, consistentes en un largo túnel de pequeño diámetro. Tampoco podemos pasar por alto los campos de cultivo, que salpican la sierra y en los que la fauna también resulta particular y diversa. Aquí podremos observar a bubillas, que nidifican en los campos de almendros, mochuelos, apostados en viejas construcciones humanas abandonadas, y alcaudones, alimentando a sus polluelos en el nido.
La diversidad faunística de la sierra se complementa de forma extraordinaria con una enorme variedad de invertebrados que se desplazan por el suelo, que suben y bajan por las ramas o que vuelan zumbando entre las flores para contribuir al funcionamiento de los ecosistemas de los que forman parte. Descubrir arañas, hormigas, escarabajos o mariposas puede resultar igualmente una actividad de gran interés y muy gratificante. La Sierra de la Pila está catalogada como CEPA, es decir, Zona de Especial Protección para las Aves, y esa distinción ha sido otorgada por el hecho de contar entre sus cumbres y roquedos con una especie singular, la choba piquirroja. Se trata de un ave de la familia de los cuervos, inconfundible tanto por su plumaje negro y su largo pico curvado de color rojo, como por su voz, estridente y sonora. Sus vuelos, elegantes y acrobáticos, cercanos a los cortados rocosos, revelan su presencia con facilidad. La fauna de la Sierra de la Pila constituye uno de los pilares más importantes para la conservación de este entorno montañoso mediterráneo. Las diferentes especies construyen un entramado de biodiversidad que es necesario conocer y proteger para el futuro.